Buenas tardes, damos inicio a una nueva edición del servicio informativo de TV Cop, las noticias locales aquí en la pantalla de Canal 13. Hoy día miércoles 19 de septiembre, estos son nuestros títulos. Nueva Casa de la Juventud. Los jóvenes tienen nuevamente un espacio municipal que los contiene. Intercambio de semillas. Este sábado se realizará la cuarta feria en el Trabunruca. Lanzaron talleres de debate. Están organizados por la agrupación Colina. Serán los días jueves. Arreglaron los semáforos. Después de 18 días volvieron a funcionar los aparatos de Ruta 22 y Mitre. Comenzamos con la información en el servicio informativo. El pasado fin de semana, en el contexto de la Semana de la Juventud, se inauguró la Casa de la Juventud en Olascuaga e Italia, donde funcionaba anteriormente un importante casino. Bueno, allí se dio formalmente por inaugurado este espacio en el cual van a participar los jóvenes de nuestra ciudad. Tiene un espacio amplio y además en las afueras, en el exterior, tiene una playa de estacionamiento donde prevén hacer allí después unas pistas de skate. Bueno, vamos a ver el momento de la inauguración cuando los funcionarios cortaban la cinta de esta nueva Casa de la Juventud. Bueno, un fuerte aplauso. La posibilidad que nos damos de abrir este espacio, que se propone ser un espacio de encuentro para los jóvenes y también de los adultos con los jóvenes, que es un ámbito que también tenemos que recrear, la posibilidad de sentarnos a conversar con los jóvenes, a ver de qué manera empezamos a construir en algunos casos soluciones y en otros casos oportunidades, porque la verdad es que la posibilidad de charlar con los jóvenes no solamente tiene que ver con visualizar algunos problemas, sino con poder compartir horizontes, objetivos y cómo transitamos los caminos para conseguir esos objetivos que nos proponemos. La intención es que funcione aquí la Dirección de Juventud, que tenga un espacio de referencia geográfico claro en el que todos los chicos de la ciudad sepan que se pueden acercar para plantear alguna inquietud o para proponer cualquier actividad o cualquier inquietud que crean que tienen como jóvenes y que crean que son ejes en los que la municipalidad tiene que interiorizarse y comprometerse. El espacio que ustedes ven aquí es un espacio en el que ha trabajado mucho. Quiero hacer un reconocimiento a los compañeros que nos acompañaron en el corte de cinta, porque son compañeros de distintos sectores de trabajo del Corralón que han trabajado en muy pocas semanas para recuperar un espacio que está hace mucho tiempo cerrado y que si bien estaba en términos generales en buen estado de mantenimiento y de conservación, hubo que adecuarlo, hicimos algunas modificaciones en función de algunas ideas que tenemos para proponer en el trabajo en esta casa. Así que le pido un aplauso a los compañeros de obra. Que dejaron esto impecable así para que ustedes hoy lo puedan disfrutar. Tiene el espacio aquí a nuestra izquierda. Hemos previsto que esas instalaciones funcionen como un aula-taller en la que pretendemos profundizar algunas acciones que ya hemos venido desarrollando en articulación con la Dirección de Juventud y otras áreas de la Municipalidad, de la Secretaría de Políticas Sociales, de la Subsecretaría de Cultura y de la Secretaría de Cultura, especialmente de la Subsecretaría de Deportes, y que nos proponemos ofrecer a otras instituciones. Se está coordinando desde la Secretaría de Políticas Sociales una tarea muy interesante en una red interinstitucional que ahora está empezando a abordar la problemática de las adicciones, y hemos ofrecido este espacio también para poder avanzar, entre otros temas, en esos que nos parece que tienen a los jóvenes como protagonistas y como destinatarios. Del mismo modo, a través de la Subsecretaría de Gestión Ciudadana, se realizan muchísimas acciones que tienen a los jóvenes como protagonistas y también nos proponemos que se desarrollen aquí. Como les decíamos, la Dirección de Juventud se propone ser un espacio de articulación de los jóvenes o de los adultos preocupados u ocupados con los jóvenes
y las áreas de la municipalidad que ustedes entiendan y que nosotros entendamos tienen que contribuir a resolver o atender esas demandas que los jóvenes tienen para con su municipalidad y para con otras instituciones. Hemos improvisado, pero ha quedado como parte del diseño original, un gabinete. Nos parece que hay algunos temas que van a merecer una atención particular de algún especialista, de algún profesional con los jóvenes, y por eso se ha pensado ese gabinete que se asoma como un módulo naranja allí a sus espaldas, y funcionan arriba las instalaciones de las oficinas en las que van a estar los responsables de la dirección y el equipo de la Dirección de Juventud, que es un equipo de jóvenes, en términos generales. ¿Dónde está Julio? Para que no se note. Un equipo de jóvenes en general, que nos parece que son los mejores interlocutores con sus pares para poder compartir las impresiones y definir hacia dónde vamos. Así que bueno, veo acá que hay autoridades de distintas escuelas secundarias. Les quiero agradecer la presencia al responsable del asentamiento universitario, a la gente de la Fundación Loma Negra, como dijimos al inicio de esta actividad, a los concejales, a los compañeros del gabinete. Para nosotros es un día muy importante, era uno de los objetivos que nos habíamos propuesto al momento de salir a proponerle a los zapalinos que nos acompañen, y como pasa con esas cosas de la política, cada vez que podemos cumplir un objetivo nos sentimos particularmente realizados, cuando además estamos convencidos que va a ser una contribución importante para que las cosas en Zapala empiecen a caminar como todos queremos. Como decimos siempre, ponemos este espacio a disposición de toda la comunidad de Zapala, en este caso en particular de los jóvenes. Y tenemos las puertas abiertas para recibir propuestas, inquietudes, sugerencias, por supuesto también críticas, siempre que las críticas tengan como misión o como objetivo que las cosas salgan mejor, porque en definitiva ese es el objetivo que nos anima a nosotros como equipo de gobierno. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenidos a todos los chicos que están aquí con nosotros, y ojalá que este espacio quede chico para todas las cosas que querramos hacer desde la municipalidad o que recibamos desde ustedes para hacer para los jóvenes. El acto de inauguración se llevó a cabo en el marco de la Semana de la Juventud. Además de la intendente, participaron el secretario de Gobierno, Gastón Calabró, y el director de Juventud, Ginés Arce. Asistió la flamante reina y la primera princesa de la ciudad, el director del asentamiento universitario de Zapala, Luis Muldón, el gerente de Loma Negra, Ariel Bachi, concejales y otros funcionarios municipales. Más tarde, conmemorando el Día Provincial del Estudiante Secundario y un nuevo aniversario de una de las jornadas más negras de la historia argentina, se proyectó el film La Noche de los Lápices en la sala temática del nuevo espacio municipal. Como cierre de las actividades programadas, tres bandas locales de rock se presentaron en el playón de la Casa de la Juventud. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y luego continuamos con más información. Continuamos con la información. Este sábado, en el Trabún Ruca, se va a realizar nuevamente la Feria Regional de Intercambio de Semillas y Aves de Corral. Para más información, vemos la siguiente entrevista con el jefe de la agencia INTA Zapala, Rodrigo Navedo. Sí, estamos con los preparativos de la tercera Feria Regional, la Feria de Intercambio de Semillas y Aves de Corral, que se va a realizar este sábado 22, a partir de las 8:30, en la Feria Trabún Ruca. Como dije al principio, es la tercera feria que se realiza acá en Zapala. Si bien se vienen desarrollando distintas ferias en distintas localidades de la provincia, recientemente la Feria de Zapala fue declarada por la legislatura de interés provincial como feria provincial. ¿Esto qué puede abrir la puerta de que el año que viene tengamos la cuarta feria, que sea la feria provincial, que de todas las ferias de intercambio que hay, Zapala sea la referente en cuanto al intercambio de semillas? Exactamente, digamos, en realidad ya es un poco la referente, sí, a nivel provincial. Uh-huh. Después hay pequeñas ferias que se desarrollan en Quilimalal, Bajada del Agrio, recientemente se hizo en Andacollo, uh-huh, este año se hizo en Cinco Saltos, Neuquén, bueno, en distintas localidades.
Pero la idea es que un poco por la ubicación y por estratégica que tiene Zapala y, por, sí, y porque sí. nació un poco también en nuestra zona, sea un poco la referencia a la Feria de Zapala. Uh-huh. Así que bueno, estamos con los preparativos para esta tercer feria, en la cual esperamos gran concurrencia de todos lados de la provincia. Ya nos confirmaron que van a venir del norte, de Andacollo, Chosmalal, de la zona de Confluencia, de Neuquén, Plotier, de Piedra del Águila, bueno, de Río Negro también inclusive van a venir. Ajá. Así que bueno, estamos con los preparativos. Bien. Bueno, este año también es con, sí, de semillas y aves de corral, que también es... Exactamente, sí. Si bien, bueno, va a haber distintos eventos, algunas obras de teatro también para chicos, como concurre mucha gente con niños y, uh-huh. bueno, la idea es que sea integradora y que, bueno, haya eventos como para hacer del espacio más ameno para sí. toda la familia, ¿no? Sí, recuerdo que el año pasado hasta tenían un sector en el cual los chicos aprovechaban y también estaban dibujando mandalas, o sea que toda la familia tiene un espacio de participación. Sí, tal cual. Así que bueno, los productores están ya con sí. preparando sus semillas para el intercambio. Uh-huh. La idea es que, bueno, que las semillas, como dice el lema, es patrimonio de todos los agricultores, de los productores. Uh-huh. Y la soberanía alimentaria. Claro, por supuesto, uh-huh. que la soberanía tiene que ver con eso, con que el patrimonio genético sea justamente de toda la sociedad sí. y no de las empresas, sino uh-huh. que es un recurso de toda la gente. Bien, bueno, y contanos un poco de los espectáculos que van a haber, mini recitales, bueno, va a estar seguramente ahí Luis Hernández, que también hizo la payada de la propaganda en Radio Nacional. Sí, bueno, Luis siempre colabora con todos los eventos que se organizan de la agencia y con las organizaciones de productores. Así que nuevamente Luis va a estar colaborando en un poco coordinar la feria y bueno, como siempre con sus payadas. Ajá. Va a haber algunas charlas este año. Bueno, el año pasado hicieron charlas técnicas, pero este año está programado que la gente cuente sus experiencias locales, ¿no? Ajá. La gente de Quilimalal, Baja del Agrio, bueno, de distintos parajes, de Chacaico Sur también, que cuenten sus experiencias, que las comparten con toda la gente que va a participar. Uh-huh. Y también tener una instancia de reflexión y ver cómo estamos y cómo seguimos, ¿no? Con toda esta movida de las semillas. Bien. Bueno, entonces la invitación para el sábado a partir de las 8:30. 8:30, bueno, están todos invitados, así que los esperamos. El lunes, y en conferencia de prensa, la agrupación Colina de aquí de la ciudad de Zapala presentó un ciclo de talleres debate sobre derechos humanos, ley de medios y otros temas. En la misma también se abordó la marcha que se realizó y se convocó a partir de las redes sociales en distintos puntos del país y en contra del gobierno nacional. Vamos a ver este informe. El lanzamiento de un programa que venimos trabajando en toda la provincia que tiene que ver con talleres de debate en materia en el marco del Bicentenario de La Plata y el Centenario de Zapala, donde los talleres básicamente van a apuntar diferentes temáticas que hacen, digamos, a consolidar el modelo nacional, ¿no? Temáticas como género, como soberanía energética, como independencia, como materia económica, la política de seguridad social, todos temas que hagan a fortalecer de alguna manera en el debate este modelo nacional iniciado por Néstor Kirchner allá en el mayo del 2003, ¿no? Estos talleres de debate se van a realizar los jueves, toda la semana va a haber una temática distinta en donde a los medios les vamos a ir comunicando la temática y el lugar y el horario. Seguramente va a ser en los locales que tenemos como Frente para la Victoria. Así que bueno, la idea de alguna manera también es invitar a la gente a participar de estos debates que van a enriquecer de alguna manera la discusión, sobre todo en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos donde mucho se habla de todas estas cuestiones que tienen que ver con el gobierno nacional. Y el segundo objetivo, y creo que para nosotros el más sensible, tiene que ver básicamente con hacer y dar un respaldo a las políticas nacionales, posterior a todo lo que surgió la semana pasada, digamos, en diferentes puntos del país. Ya como para abrir la mesa, en
puntualmente tiene que ver con esto, ¿no? Nosotros somos respetuosos de la democracia y entendemos y celebramos de alguna manera que el pueblo se manifieste a través de marchas, a través de varias cuestiones. Nosotros somos muy respetuosos de esto. Creemos que el gobierno nacional también lo es. De hecho, en la marcha convocada, según para algunos, espontáneamente la semana pasada, no se generaron ningún conflicto, lo que quiere decir de que este gobierno no va a reprimir cualquier manifestación que tenga que ver con el pueblo. Pero a partir de eso, de alguna manera también sentar nuestro posicionamiento, como seguramente lo va a hacer cada uno de los integrantes de la mesa, que tiene que ver con esto, ¿no? Con que la democracia en la Argentina es nueva de alguna manera, y sobre todo hay que ser respetuoso de la democracia. Nosotros podemos entender de que haya gente que está conforme y que está desconforme con las políticas nacionales que se llevan adelante, como decía, a partir del 2003 y con la profundización del modelo nacional a través de la compañera Cristina, pero tampoco, de alguna manera, también tenemos que decir lo que pasa del otro lado. Nosotros entendemos que estas manifestaciones espontáneas, como se lo quiere hacer saber de los medios, se van a ir de alguna manera creciendo hasta el 7 de diciembre de este año, en donde se ponga en marcha la ley de medios. ¿Y por qué digo esto? Porque no podemos desconocer que, sobre todo los medios nacionales, de la cadena del desánimo, de alguna manera, todas estas movidas de alguna manera desestabilizadores, porque vuelvo a reiterar, somos respetuosos de la manifestación del pueblo, pero de esa parte del pueblo tiene que ser respetuoso de las mayorías. Nosotros entendemos que estas minorías de alguna manera fueron las que muchas veces intentaron desestabilizar gobiernos populares. Entonces nosotros también sentamos nuestros precedentes, y como también le hacemos un agradecimiento a los medios que hoy nos están cubriendo y sabemos de la labor diaria de cada uno, también les pedimos a los medios que tengan prudencia, a los medios locales sobre todo, que tengan prudencia a la hora de comunicar e informar. Sí, hay un sinnúmero de políticas nacionales que se han llevado adelante y que hoy, si bien el reflejo de todo esto no es inmediato, pero sí se va a ver en el tiempo. Por ahí, quienes no comparten este modelo seguramente manifiestan su repudio, su rechazo, porque no consideran que los resultados están a la vista o los resultados están a corto plazo o a mediano plazo. Este es un proyecto que arrancó por el año 2003, que creo que superó las expectativas de muchos. Creo que de todos los que estamos aquí presentes, no sé si vimos, al menos en mi caso particular, un modelo de gobierno como el de Cristina, y la verdad que desde el lugar que me toca estar, le doy mi humilde apoyo y me solidarizo con ella por todos los embates que está sufriendo desde los medios. La verdad que hay un grupo de medios que no comparte esta política y quiere hacer leña del árbol caído. Y la verdad que la marcha del otro día me pareció fantástica, se dio en un marco de absoluta democracia, y creo que esto forma parte también del proyecto nacional, ¿no? Porque garantizarle a quienes se manifiesten volver en óptimas condiciones a su casa, en un marco de tranquilidad, y todo eso, esto forma parte de que algo ha cambiado en la Argentina, la democracia se está instalando y creo que tenemos que aprender a convivir con las diferencias. La verdad que yo destaco esto y creo que este modelo es el impulsor de todo eso. Entonces, me parece bien que se expresen, que se manifiesten dentro de un marco de normalidad, de respeto y de prudencia. Hay que tener cuidado a veces cuando se usan palabras que son muy fuertes, con un significado muy fuerte y que confunden, ¿sí? Libertad hay, lo que no hay es la decisión de un grupo monopólico, un grupo de poder muy importante que maneja los medios de prensa, de allanarse a la nueva ley de medios, y que en diciembre va a tener que hacerlo. Entonces se generan todo esto, y no va a ser la primera, va a haber otras. Pero creo que el pueblo no se equivoca, el pueblo no se deja engañar ya. Ya sabemos qué jugo dan, decía Perón, cuando hablaba de este tipo de dirigentes. Ya sabemos qué jugo dan. Así que dejémoslo, que se expresen, que griten, que insulten. Lo que no van a tener nuestro acompañamiento. Lamentamos que algunos medios, que afortunadamente no están aquí presentes, se prenden en este discurso así agresivo y que busca enfrentarnos incluso a los mismos zapalinos. Repitiendo consignas huecas, vacías, que no son más que eslogan, que
no tiene ningún contenido. Así que, bueno, vamos, creo que vamos por buen camino cuando los que se juntan son precisamente los que siempre, en de algún modo, han sido los enemigos del pueblo. Vamos a compartir ahora el espacio publicitario y luego continuamos con el último bloque del servicio informativo. Bien, y luego de 18 días sin funcionar, los semáforos de la Ruta 22 y Mitre fueron arreglados ayer por el municipio y también por la Cooperativa de Energía Eléctrica. Vamos a ver la entrevista con el Secretario de Obras y Servicios Públicos, el arquitecto Atilio Zapico. En realidad, la obra está contratada por Vialidad Nacional a una empresa que es EN y que subcontrató a la Cooperativa de Energía Eléctrica. En ese orden las responsabilidades. Tuvimos una charla la semana pasada con la gente CN y bueno, ahí había alguna discusión con la gente de la cooperativa de quién había sido, quién no había sido. Nosotros la MUNI, más que haber hablado, fuimos inclusive, hablamos con el director de Defensa Civil sobre lo peligroso que es la travesía, y no queríamos tomar ninguna actitud nosotros más que alguna charla, algún llamado telefónico en honor a que es una obra que está en ejecución. Ayer lo molesté al ingeniero Cristaldi, que estaba por una cuestión familiar en Santa Fe, y bueno, él dio la orden y ahora al mediodía nosotros ponemos la mano de obra, porque ahí decían que eran semáforos viejos y que por ahí no los conocía la cooperativa, qué sé yo. Va a poner la grúa a la cooperativa, un cable que faltaba, que son unos 300 metros, que obviamente la municipalidad nos lo iba a poner, porque es una obra en ejecución donde nosotros no tenemos responsabilidad, más que alertar, como hemos alertado. Pero por ser semáforos viejos, porque eso hemos visto que en la obra se han colocado semáforos nuevos. Sí. Pero esos semáforos que ya estaban, ya el hecho de que se está haciendo la obra pasa a ser responsabilidad entonces de Vialidad Nacional, claro, y de la empresa contratista. Sí, en ese orden, sí, tal cual. Yo hablé con la municipalidad para trabajar precisaba la autorización de la empresa. Y claro, nosotros cualquier cosa que sucediera ahí no íbamos a tener respaldo legal. Entonces, habíamos charlado el martes de la semana pasada, me parece. Yo ya fui con el director de Defensa Civil a CN, hablé con el jefe de obra y ahí tuvieron una charla con la gente de la cooperativa. Ajá. Y me habían dicho que empezaban ayer. Entonces, como no empezaron, yo hablé con el ingeniero Cristaldi, que me parecía que no era necesario, pero bueno, en honor a las responsabilidades hablé con él. Y ahora al mediodía va a ver gente de la municipalidad, porque aparentemente la cooperativa con esos semáforos viejos no quiere meterse porque no los conoce, y me parece razonable, digamos. Porque usualmente era así, los semáforos reparamos nosotros de la MUNI, aunque era una responsabilidad de Vialidad Provincial, porque Nación delega en Vialidad Provincial el mantenimiento de la ruta con semáforos y todo. Pero como siempre la municipalidad es la que primero recibe los reclamos, históricamente los resolvía la municipalidad. En esta situación estábamos medio como en una trampa legal, porque ¿cómo lo hacíamos? Bueno, y además que no tenían grúa. Y además no teníamos grúa, exactamente. Así bien. Que bueno, ahora en mediodía, pero estaría resuelto. Ahora al mediodía, ahí me acaba de llamar el director de defensa de tránsito, José Verdugo, que también tiene que ver él. Sí. Incluso con un semáforo que se rompió hoy a la mañana en la 12 de julio. Hay algún tema con los semáforos, creo que es... Habría que dejar un itinerario también, ¿no? Un protocolo, decir, bueno, le corresponde... Porque estuvo 3 semanas casi ese semáforo. Casi 3 semanas, sí. Hemos visto accidentes y quizás, bueno, tendría que ser... Haber más celeridad en cuanto a los tiempos por el peligro que conllevan. Sí, es peligroso en todo sentido. También es cierto que nosotros agarramos la Ruta 22 hoy como si fuera una autopista, entonces también hay muchísima responsabilidad de los que andamos en la ruta. Es responsabilidad compartida. Cuando antes, yo contaba ayer en una radio, que en un viaje que yo hacía con mi pareja a hacer un trabajo de relevamiento que ella hacía a la noche en... Bajo la Guanaca, veníamos por la ruta, íbamos como a las 9:30 de la noche, y sube a la ruta, de Mitre para la ruta, al norte, una, lo digo porque a lo mejor el hombre ve esto y se puede acordar del hecho, una Chevrolet Meriva, como si estuviera cruzando
nada, y es una ruta nacional. Entonces nosotros tenemos que tener muchísima precaución los que accedemos a la ruta, haya o no haya semáforo, porque la ruta tiene un tránsito y un fluido y una velocidad distinta de las calles. Entonces también somos responsables los que andamos. Es decir, ¿por qué esto? Digo, no es responsabilidad de CN exclusivamente, no es responsabilidad de Vialidad Provincial, ni responsabilidad nacional, ni de la municipalidad. Creo que no se diluyen las responsabilidades cuando nos metemos todos en la... Es en el caso de que no funcione, no, obviamente, de tener la precaución. Exactamente. Bien. Pero ante la rotura de cualquier semáforo, entonces... Hoy por hoy es responsabilidad de CN y de... Sí, de CN y de Vialidad Nacional, que es, digamos, la dueña hasta que la empresa termine, y la cooperativa, que es la que ganó la licitación de la semaforización. Bien. Y como todos los años, la primavera es un día más en el calendario. No lo podemos vivir como lo representan novelas, películas o noticias de otras latitudes nacionales. Luego del excelente clima de la semana pasada, el sábado descendió fuertemente la temperatura y hasta nevó en la cordillera. El frío se apostó sobre Zapala. A esto le sumamos hoy un temporal de viento que se extenderá hasta mañana inclusive. Vamos a ver si el viernes finalmente podemos tener un día de la primavera con temperaturas un poco más templadas. Ahora sí, en lo que respecta al día de mañana, tendremos un día ventoso, parcialmente nublado e inestable, con una mínima de 1 grado y una máxima de 13. Presión en descenso, vientos fuertes a leves, soplando de 50 a 30 kilómetros por hora del cuadrante oeste-sudoeste. Más noticias. Noche de boxeo en Zapala. Este sábado a las 21:30 horas en el gimnasio municipal, 9 peleas de primer nivel. Organiza y fiscaliza la Federación Neuquina de Box y auspicia la Municipalidad de Zapala, con la presencia de la desafiante al título Débora Escalona, el campeón provincial pesado Fabián Sepúlveda y los finalistas de los Juegos Integrados Neuquinos. Las entradas anticipadas pueden conseguirse en la base de Radio Taxi Libertad o en el gimnasio municipal. Analizaron el pliego de Martina. La jueza de familia de Zapala, la doctora Gloria Anaí Martina, recibió ayer la aprobación por parte de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura de la provincia del Neuquén. Se esperaba que hoy se habilite su designación en el recinto para ser designada jueza de la Cámara de Multifueros de nuestra ciudad. La fuente de esta información es el diario, el portal zapalanoticias.com. Bien, y esto ha sido todo por hoy. Nos reencontramos mañana con más noticias aquí en la pantalla de Canal 13. Thank you.